Recibir a Enrique de la Madrid, fue secretario de Turismo hasta el primero de diciembre y lo invité a Enrique para hablar de qué está pasando en el mundo del turismo donde empiezo a ver números preocupantes. ¿Cómo estás, Enrique? Leo, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias Muy por la invitación. Noches. Muy buenas noches. Oye, por cierto, acaba de estar aquí Eduardo Guerrero y resulta que... Eh, uno de los estados más violentos del país es Quintana Roo, es el quinto más violento, 44 homicidios por casi 100.000 mil habitantes. Yo me acuerdo cuando era secretario de Turismo tuvimos una oportunidad de platicarlo de que, hay, que había que cuidar los destinos turísticos muchísimo para evitar que la gente, este, pues saliera huyendo por la violencia, ¿no? Se nos han descompuesto mucho y fue una de las razones, acuérdate que por ahí, de, que fue en el año 2017, en agosto. Mm. Eh, en los Estados Unidos, el, Depart el, el Departamento sí. de Estado emitió estas alertas, donde sí. incluyó por primera vez a los estados de Quintana Roo y Baja California Sur. Que son los dos grandes lugares principales. Y, sí. y por mucho Quintana Roo, este, sí. ahí está el 47% del turismo internacional. Sí. Y desde entonces nos metimos, firmamos un convenio con el Gobierno del Estado, con los dos, lo hicimos con Baja California Sur y Quintana Roo. Y sí he de reconocer que por lo menos en el corto plazo vimos una mejora significativa, la primera sí. más fuerte más en Baja California Sur. Correcto. estaba haciendo memoria. Creo que había algo así como 112 homicidios en el mes de octubre del 16, 17 sí. Sí. y ya para julio andábamos por ahí de 6 o 9 homicidios en Baja California Sur, en uh -huh. la parte de Todos los Cabos. Sí. Ahí noto que quizá por el tamaño este, quizá porque es más insular, sí. algo ocurrió. Eh, también creo que hubo cambios de funcionarios, vimos a los gobiernos estatales y municipales más metidos, algo pasó. Y en Quintana Roo, si bien se ha hecho un esfuerzo, todavía los números no son los que quisiéramos ver. Y sí hay que reconocer que el riesgo más grande para el turismo en el país sigue siendo el problema de la inseguridad. Bueno, yo lo dije y lo sigo sosteniendo, una de las grandes historias de éxito económico de este país ha sido el turismo. Este, hay que reconocer lo bueno. Eh, tú dejaste cuentas muy buenas, hay que decirlo. Eh, el país pasó de del, 15, del número 15, del 15 al sexto, país sí. más visitado. Y probablemente el año pasado, que seguimos creciendo, pero ya sí. menos, y que Turquía nos rebasó. Probablemente nos regresemos al séptimo, pero sí. ojalá que no más de eso. Uh -huh. O sea que habremos pasado del quinceavo al séptimo, sexto país más visitado del mundo en uh -huh. un periodo de seis años. Y con una generación de empleos impresionante, Enrique. ¿no? Diez millones son cuatro millones directos y luego sí. aplicamos el multiplicador eh, de la Organización Mundial de Turismo que te dice que por cada empleo directo estimale uno y medio indirecto más. Uh -huh. Por eso decimos que son más de diez millones de mexicanos. Sí. los que viven del turismo en México. Y por eso yo decía, y por consistencia seguiré diciendo, sí. que yo creo que dos errores garrafales se han cometido en este sector. Uh -huh. eh, y, y, y además no atribuibles a la máxima autoridad, sí. ni siquiera a la Secretaría de Turismo. Uh -huh. eh, la cancelación del Aeropuerto Internacional de México es un grave error, sí. porque una de las explicaciones por las que en México ha crecido en turismo internacional, pues la principal es la aviación. Sí. Eh, no hay que descuidar el tema de los cruceros, porque sí llegan 7 millones de cruceros al año, pero esa no es la que lo mueve. Sí. La que lo mueve son los aviones y, en parte, porque México ha crecido la industria. Claro. Pero llegó un momento en que ya no puedes crecer más con el aeropuerto actual, por eso el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que por cierto también lo quiero resaltar. En encuestas no amañadas, uh -huh. en la encuesta de, Mac, sí, de, de, mitowski, de consulta Mitowski, sí. de la semana pasada, sí, la mayoría de la gente está, estuvo en contra... Solamente de la... el 29% sí. de los mexicanos, solamente está Apoyaba a favor de la cancelación. La mayoría en, el, contra, la ¿no? mayor en contra. O sea que sí. quiere decir que no siempre se le hace caso al pueblo, a sí. veces sí, a veces no. Ahora, ahí incluso hubo apuestas importantes. Por ejemplo, Delta compró la mitad de Aeroméxico pensando que venía un incremento. Precisamente del turismo vía eh, los aviones con este hub que iba a ser la, el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues ¿no? a mí me sorprende por qué Delta no ha hecho nada. Porque sí. yo, francamente, si yo hago una compra, como dice sí. el 49% de MÉXICO, entre sí. otras cosas pensando que vas a seguir creciendo. Exacto. Y el gobierno toma una decisión. Cuyo impacto, por lo menos en tu caso, es que no seguirás creciendo no al mismo seguir, ritmo, sí, claro. para ti eso ya es un daño. Sí. Pero ese daño, Leo, no solamente es para Delta. No, no, para todos. ¿no? Es para Porque los mexicanos. Porque esta cosa de, de, de Santa Lucía y, y el sistema aeroportuario de Toluca, etc., pues, pues va, va a afectar al turismo, Enrique. Y va a ¿no? afectar a los mexicanos. Mira, yo, sí. yo por eso creo que también, si bien sostengo que la corrupción es de los temas que hay sí. que, que obviamente enfrentar, lo que también sostengo es que la ineptitud. O la, o la ineficacia es una forma de corrupción. Te doy un dato, que luego sí. no lo visualizamos así. A Javier Duarte, que todo el mundo lo identifica como un sí. gobernador corrupto, sí. se le acusó por cien mil millones de pesos. Uh -huh. Bueno, pues el Naim, bajita la mano, nos costará cuarenta mil millones de pesos, de quiere perdidos. decir uh -huh. 2.4 Duartes. Uh -huh. A uno es por corrupto y el otro, pues lo vamos a perder pues por capricho. ¿no? Sí. Entonces, al final del día. Lo que nos debería molestar a todos es que ese dinero no va a estar en escuelas, en hospitales, en enfermeras, en carreteras. Ese dinero se perdió por un capricho, al final del día un capricho personal. Y regreso al tema turístico, si ¿sí era un proyecto muy importante para seguir con el dinamismo turístico. Absolutamente, Leo, sí. porque fíjate, Panamá, creo que sí. el mismo día me lo platicó alguien, el mismo día que en Panamá el presidente estaba hablando de la nueva terminal en Panamá, en México estaban anunciando la cancelación del aeropuerto. Sí. Que se ha convertido en un gran hub, en un gran bueno, centro pues creo... aeroportuario que que aprovechó Absolutamente. nuestra debilidad y la verdad la ciudad de Panamá, el aeropuerto de Panamá se ha convertido en un hub muy importante. ¿no? Este, fíjate, una, una, sí. una reflexión también por ahí oí que algunos dicen, es que fíjate que cómo podemos tener un aeropuerto así con un pueblo pobre. Sí. Qué bueno que no les tocó un gobernante que pensara así en Singapur, uh -huh. porque probablemente en Singapur habían dicho, ¿cómo es posible que tengamos un puerto con un pueblo pobre? Pues gracias sí. a ese puerto, Singapur es un país desarrollado el día de hoy. Sí. Volviendo al turismo, sí perdimos, o estamos perdiendo, porque yo creo que al final del día va a haber aeropuerto, Leo. Sí. Va a haber aeropuerto. ¿Tú crees en.? Sí. ¿Van a revivir Texcoco? No con este gobierno, pero va a haber aeropuerto. Ah, ¿eh? bueno, bueno, Va a pero... haber aeropuerto. O sea, el de Texcoco algún día va pero a resurgir. Pero no hay la menor duda, porque. ¿Tú sí crees? Sí, por una razón. Pero si van a construir Santa Lucía. Nadie y... lo va a usar. Sí. Tú ya lo dijo una de las líneas, no vamos a ir. Tú, sí. vas... Tú vas a hacer un tránsito de 25 kilómetros de una terminal a yo otra Yo no, para porque viajar. vivo en la Ciudad de México, pero pobres de los hermosos o de no. Monterrey o de no o de, el propio Cancún o, o incluso de los que vienen de Europa no fíjate, me decían, sí. yo pensé siempre en los sí. en los de otros estados, pero sí. Cancún para quedarnos en Cancún, Cancún ya no solamente vive del turismo internacional, vive sí. del turismo nacional o y pues rey... es un exitazo el aeropuerto de Cancún así Es que, un exitazo, es el segundo más visitado, creo. Y, ¿no? y en visitantes internacionales creo que el uno, el uno, sí. Y, y, y pero también de dónde llega gente a Cancún, sí. del, de la zona metropolitana, metropolitana del Valle de México. Sí alentar los viajes en el aeropuerto de la Ciudad de México le va a pegar a Cancún. Ya para que hablamos de Campeche, ya para sí. que hablamos de Mazatlán, para que hablamos de Tuxla Gutiérrez, mucha menos gente va a ir a esos lugares, uh -huh. precisamente porque ya no tienes una conectividad. La industria eh, de eh, digamos eh, de aviación andaba creciendo al 9% anual. Sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sí. Pues más, más eh, empleos, más pilotos, este, no más esos empleos no se generarán. sí. Son empleos perdidos. Decías en la primera mala decisión eh, cancelar el aeropuerto de Texcoco. La segunda. La segunda, pues, también desviar los recursos de la promoción del país, del Consejo de Promoción Turístico de México, desviar esos recursos para el Tren Maya. Uh -huh. El TNMA es otra historia. Sí. Lo que no tiene sentido es cerrar tu área de marketing. Yo a lo... ver, ahí explícale a la gente, porque sí. entiendo que le cobraban a los propios turistas un impuesto. Ese es un buen punto. Sí. No uh -huh. es un impuesto que pagábamos los mexicanos, sí. sino a todos los extranjeros que llegan a México sí. por avión, se les cobra. A los extranjeros nada más, nada y, más. y que llegan por avión okay. se les cobra el DNR, uh -huh. que es un derecho de no inmigrante. Uh -huh. Ese dinero se utiliza 20% para migración, por cierto. Nadie sí. habla de migración. Sí. Y el otro 80% es para el turismo. Eso fue lo que le dio a México en los últimos 15 años estabilidad en, ¿En la promoción. Se, ¿EN qué se los gastaban? Mira, te voy a decir una cosa muy concreta: sí. eh, que luego estas cosas eh, se van mucho con la idea de la Fórmula 1 y que sí. si los juegos. No, lo relevante no es eso. Lo relevante es que tú quieres que el vuelo de Delta, digamos, a Cancún o abra más vuelos. Entonces te pones, te asocias y dices: tú ponle Delta 100 mil dólares. Sí. Yo a México le pongo cien mil, los dos hacemos una campaña de doscientos mil ante tu público norteamericano para que vengan a México. Que son spots de radio y televisión y, o, y mucho, o todo tipo de, de publicidad. Todo tipo de publicidad, pero sí. ellos ya lo hacen mucho con sus propias clientelas y en sus propias redes. Es okay. mucho más eficaz. Sí. Ya no sales en los medios tradicionales, uh -huh. ahora más bien es al que ya sabes que viaja y es cliente Está tuyo. más eh, digamos, muy, segmentado, focalizado. muy focalizado. Oye, yo uh -huh. quiero que, por ejemplo, las empresas españolas, los turoperadores, ofrezcan sí. México. Sí. Haces estos convenios. Tú ponle tanta lana, yo tanta. Si no, tiene... Y SÍ tu... funcionaba. Hombre, eso. pues a ver. A ver, o sea, ¿tenían el... ustedes estudios del impacto que tenía esto para, para, pues, para que vinieran más turistas a México? Pues nada más pasamos del quinceavo. Nada más sí. pasamos del quinceavo al sexto país más visto del mundo. NADA O sea, más. sin promoción es difícil si ¿sí? sí. la gente no viene. Sí, pues sí, sí. Oh, bueno, viene, vendrán algunos. No a pero... la misma cantidad. Sí. Mira, te doy otro ejemplo para que, sí. para que vean un poco de dónde vienen las ciudad: Booking o Expedia. Sí, sí ¿no? Sí. Una vez que, que le quitas las ventas totales, le quitas el costo de venta, hay una cosa que se llama ventas netas. Sí. El 50% de las ventas netas de Expedia se van a marketing. ¿Por mm. qué? Porque tú tienes que entonces traer Expedia en la cabeza. Sí. Y cuando vas a hacer un viaje, Expedia. Sí, sí, claro. Es booking. Sí. Si tú no vas a traer a México en la cabeza, se va a llamar Aruba. Sí. Se va a llamar. Cuba. Que lo hacen, por cierto. O sea, yo que he estado en Estados Unidos, había spots de radio y televisión sobre México, no había eventos para promover a México. Entonces, y... y también lo tiene Costa Rica, Israel. Sí. ¿De qué yo he visto es Costa Rica, Israel sí, los, y, y los, los destinos del Caribe, como tú dices, en, Jamaica? En nuestro caso, ¿no? ¿con quién competimos sí. en la parte tan exitosa del Caribe? Pues República Dominicana. Sí. Que además hoy en día te está dando exenciones de impuestos sobre la renta para los próximos 15 años. Uh -huh. Entonces. Sí, sí sirve el marketing. Y si no sirviera, pues yo no entiendo por qué la Coca-Cola no lo cierra. No, bueno, pues sí. No, bueno, porque no lo no, cierra? Bueno, pero a lo mejor funciona para la Coca-Cola, no tanto para el es, turismo. Es ¿no? igualito, es un okay. producto, es un producto que quieres posicionar en la cabeza de la gente para que sea su primera opción de viaje. Bueno, hay que decirlo que los empresarios mismos han defendido este, este esquema y dicen que, han dicho ellos mismos que son una barbaridad que se quite la promoción. Porque ellos saben lo que están sí. perdiendo. A ver, y datos para que tampoco sí. la, el público sí. piense que son teorías. En Cancún este año, en enero, el nivel de ocupación de Cancún de este año, 71%. El nivel de ocupación en enero del año pasado, 79%. O sea, ya perdimos. Ya perdimos 8%. Y las tarifas creo que han bajado. Y las tarifas ¿verdad? bajan. Es muy sí. buen punto, porque uh -huh. no solamente hay que medir la ocupación, sí. sino el precio al que vendes tus camas o sí. tus hoteles también ha bajado. Sí. Entonces, no tengo la menor duda. Lo cual te habla de que hay una disminución de la demanda. Hay una disminución de la demanda. Sí. ¿Por qué? Si tenemos estas cifras tan malas de inseguridad que sí. todos los días se anuncian. Y no tienes la promoción. Y no tienes una de lo política lo bueno. de promoción de lo bueno y de relaciones públicas, pues dime cuál es el resultado. Bueno, entonces dices el aeropuerto, dices el tema de la promoción. En el tema de la promoción está el tema de la, de la Fórmula 1. Sí. Ahí, este. Pues yo creo que han sido un exitazo, ¿no? Vaya, el premio, la fórmula, el premio de México ha ganado cuatro veces consecutivas el mejor premio de la Fórmula 1. Pero muchos dirían, oye, pues es un evento FIFI, ¿por qué el Estado tiene que, que, que subsidiar esto? En fin, ¿cuál es tu postura? A ver, dos puntos, para sí. ponerlo también en dimensión. Sí. Este, el Consejo de Promoción Turística de México tiene más o menos cada año 240 millones de dólares para mm. promoción turística. Okay. Era lo que había, era lo, era que, lo que había. Uh -huh. La ciudad de Las Vegas, nada más la ciudad de Las Vegas le pone cerca de 200 millones de dólares al año. La sí. ciudad de Las Vegas, creo que sí. es enorme. Sí, claro. Entonces, Fórmula 1 sin duda es un elemento. Salía de ahí. Salía de ahí. Sí, ¿Cuánto era? 40 millones de dólares al año de sí. un presupuesto de 240. Correcto. Entonces, yo lo diría, me parece que era, fue muy importante, me parece que aporta. Sí. Pero mi foco más que en la Fórmula 1, que me pareció que es un exitazo, sí, sí. mi foco es lo que no puedes poner en riesgo son los 240 millones de dólares que tenías para la promoción. Y eso sí se va a cero, se va a ir a cero, se va a ir directo al tres. Hasta el día de hoy se van a cero. Entonces, pues te digo, mañana se te sí. caen las ventas y pues qué vamos a imaginar, qué habrá sido, sí. qué lo podré explicar. Uh -huh. Está muy sencillita la explicación. ¿Qué más agregarías? A ver, qué te, que, te preocupa? Eh, en, ¿Del tema del turismo? Sí. Bueno, por ejemplo, era muy modesto el presupuesto de la SECTUR, muy modesto. Sí. Pero para este programa de muchos años, ya más de 16, que se llama Pueblos Mágicos. Sí. Ah, buenísimo. También sí. cero pesos. Cero pesos de Pueblos ¿le Mágicos. ¿Le ponían también los estados dinero? Sí, entonces, ¿qué pasaba? Un poco como sí. lo internacional. Sí. Llegabas, declarabas un pueblo mágico. Sí, sí, sí. Entonces, tú ponías algunos recursos de la federación, el estado ponía algo y mejorabas la calle las fachadas bajabas el, oh, los la, ¿no? sí. entonces es un es un, es un es un programa primero que iba 16 años porque sí. a diferencia de muchos sí. yo pienso que las instituciones hay que respetarlas sí. y a diferencia de muchos sí, cuando llegaste tú dijiste esto funciona y, pues, y por eso pues, me no. fue bien sí. porque no llegó a inventar el hilo negro sí. porque llegas a reconocer lo que es valioso de lo que se ha hecho sí. y llegas a sumar Uh -huh. Solamente si sumamos y no nos la pasamos restando es que podemos ir para adelante. Entonces ya no va a haber pueblos más. Entonces o el, o programa no, quedar... el programa no lo cancelaron, sí. pero no hay dinero. Y, y pues, entonces van a tener los, los gobiernos de los estados que meterle esa lana. Y pues ¿no? a ver si le pueden poner. Y pues, entonces sí. hay una inconsistencia en el discurso entre, por un lado, decir claro. que quieres diversificar el turismo y que no se concentre en los polos, sí. y no le pones justamente a los lugares pequeños donde tienes que diversificar. Danos una idea para terminar de, quién, de, qué, de qué, cuáles son pueblos mágicos. A ver, pueblo mágico, uno típico que es una maravilla sería Tequila. Tequila es, en Jalisco. Pues también, es, 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 también en es el pueblo, pueblo mágico. Mm. Este. Pascuaro es un pueblo sí. mágico. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces en esos lugares? Sí. Inviertes en el centro histórico. Te digo, repito, baja los sí. cables, mejora las fachadas, metes señalética. Sí. Uh -huh. Digo, de por sí era poco dinero, sí, pero había algo. Uh -huh. eh, sin esos recursos, eh, no hay entonces en esos lugares la posibilidad de seguir promoviendo el turismo. Si tú mejorabas las fachadas, pues el hotelero mejoraba su hotel, sí. el restaurantero también mejoraba su restaurante, crecía y, y generas movimiento económico. Toda esa suma de cosas. Pues sí. MÁS UN SECTOR EMPRESARIAL DE PRIMERA Y UN SECTOR de LABORAL DE CLASE MUNDIAL, de ¿sí? clase mundial sí. ES LO QUE HACEN DE ESTE SECTOR UNA POTENCIA EN NUESTRO PAÍS. Y YO CREO QUE HAY QUE CUIDARLO MUCHÍSIMO, Enrique. HAY QUE DEFENDER hay que NUESTRO cuidarlo. PAÍS, CARAY. Sí, sí, sí. O SEA, EL PAÍS y ES DE TODOS. Y ESE SECTOR EN PARTICULAR, YO SIEMPRE LO HE DICHO, ES IMPRESIONANTE CÓMO CRECIÓ. Y NO 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 DURANTE no, TU GESTIÓN no, DE SECRETARIO no, DE TURISMO. No. No. LLEVAMOS UNOS Muchos MUY BUENOS AÑOS. años este, ganando posición de mercado en, en el tema turístico. Es un, es, un, es un logro a los mexicanos. Estamos hechos para el turismo, así como sí. para otras cosas. Y repito, no se trata de inventar el hilo negro. Hay que construir sobre las cosas que funcionan y aportar. Yo creo que pues, en el turismo tenemos que defenderlo y hay que ir para adelante. Gracias, Enrique. Leo, muchas gracias. Gracias a por ti. haber venido, a Enrique de la Madrid. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vamos Thank oh. you.